This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I scratch your surface. No pasamos. And I could walk for days searching for the light. But is it even there to find? Is there a chance for me to clean your memories? Will I slowly lose my mind? 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 Por el puente colgante. Bien, ahora estamos en la comunidad, bueno, cerca de la comunidad de Ubero, se la vía que va Ubero. Este puente, vamos a hacer otra toma en este puente. Este puente colgante está sobre el río Tería. Ahorita el puente está bastante largo, pero como ven, aquí va sobre la tierra. Y ahí ya se va el río. Voy a caminar más para allá. Aquí está el río. Aquí está el río. Entonces, ya se ve también. Entonces, este río, unos como un kilómetro más o menos hacia allá abajo, está la unión del río Tería con el río Indio, para luego seguir hacia la comunidad de Limón y ya en la parte de Colón hasta desembocar en el Mar Caribe, que es donde queremos llegar cuando haga el tour de la cuenca del río Indio. Bueno, ya recorrimos desde el, cuando pasamos el río Tería, hemos recorrido unos 15 minutos. El camino está cortado, recién cortado, ahí está el tractor. Según el mapa estamos en el medio de Limón. El plan de hoy es llegar a la comunidad de Limón. Limón de Colón, ya esto es parte de Colón, no sé cómo se llama esa comunidad. Ahí hay una iglesia, ahí hay una escuela. Pero no sé si esto por aquí es el Nance, no sé, no veo el letrero de cómo se llama este pueblo aquí. Lo que sí es que estamos ya en parte de Colón, por allá abajo. Río Indio, que ya lo dejamos. Bueno, y algo que olvidé mencionarles en el video anterior, ahí donde estaba en el puente, es que el donde se une el río Tería con el río Indio, también hay una triple frontera entre las provincias de Colón, Coclé y Panamá Oeste. Para llegar a ese punto, sí hay que ir caminando. Pensé hacer una toma desde el río, pero no, estaba muy lleno, tiempo de verano y mucha gente en los ríos, entonces los accesos que tenía el río estaban muy llenos y no quise parar en esos puntos. Entonces bueno, seguimos avanzando. La meta de hoy es llegar a Limón y llegar a donde está el río Indio nuevamente. Desde ese punto en adelante voy a hacer unas averiguaciones si parte del tour lo hago en bote o lo seguimos en carro, o qué es lo que voy a inventar. Así que bueno, seguimos el camino. Vamos a hacer un pequeño videito aquí. Primera vez que estoy visitando este lugar, hace mucho tiempo quería venir aquí,
Bueno, esta vez sí pude llegar. Estamos en la comunidad de Limón. Ahí está el que nos lleva a todos los lugares. Vamos a hacer una toma. Y eso que ven allá abajo ya es el río Indio. Esperaba verlo mucho más grande, pero no, parece que el verano está bastante fuerte. Y está un nivel bastante bajo. Vamos a caminar por aquí, ya que no nos caemos. Aquí está. Este es el río Indio ya en la comunidad de Limón. Pero igual, como ven, ahí están los botes, piragua. Y me dicen que viajar por aquí en el río hasta la comunidad de Río Indio, donde desemboca este río al mar Caribe, son 3 horas en bote. Que era una de las... No es que era, todavía está la opción de hacer el tour de esa manera. Todavía no voy a soltar la... No voy a decir cuál es la ruta. Pero estoy... Como quien dice, ya verificando los caminos que vamos a tomar, trazando la ruta para entonces ya armar el tour y hacer este paseo que le tengo de verdad que muchas ganas. Desde el nacimiento hasta la desembocadura del río Indio. Y es prácticamente cruzar todo el istmo de Panamá. Y la idea que quiero hacer, bueno, no se los voy a decir todavía, ya después más adelante se los diré, pero... ya se está armando lo que es el paseo. Así que bueno, voy a regresar. Tampoco voy a decir la ruta que utilicé para llegar aquí. No es la tradicional tampoco. No vine por Colón, vine por otra ruta. Así que tampoco utilicé la ruta original saliendo desde Capira. Tampoco salí desde Capira. Así que pues, vamos a ver qué pasa. Creo que son las 4 de la tarde, si no me equivoco, y tengo que regresar a Chorrera. Bien, por ahí fue que salimos. Aquí ya hay asfalto, esto es Colón. Ahí está el centro de salud del lugar. Y ahora vamos a hacer un recorrido hacia adelante a ver qué encontramos y vamos a ver por dónde regresamos. Y lo curioso de este lugar es que hay carreteras de asfalto muy buenas, pero no hay señal de celular, por lo menos no de Tigo, que siempre tengo en cualquier lugar, pero por ahora no tengo. Así que esta carretera llega hasta, tiene final en el río Indio, ya de ahí no hay más acceso en carro. Estoy recorriendo esta área a ver qué acceso hay para cruzar desde esta carretera a la carretera que va desde Piña hacia lo que es Río Indio, Miguel de la Borda, lo que es ya la parte costera del Mar Caribe. Pero me dicen los locales que no hay carretera que se comunique. Así que seguimos recorriendo a ver si alguien me da razón de
de alguna, no carretera, trillo que me comunique de aquí al otro lado. Creo que esta carretera me va a llevar a Quipo, si no me equivoco. Vamos a tratar de llegar ahí y seguir preguntando. Y seguimos. Aún no sé por dónde voy a regresar, pero algo me invento en el camino. Lo que sí sé es que no voy a dar la vuelta por Colombia. Por allá no me voy a regresar. Eso sí estoy totalmente seguro. Así que vamos a ver dónde acabamos este video. Ok, estamos en la famosa cantera del Congo. Para los trilladores de antaño, por allá como en el 1900, ni me acuerdo cuando empecé a trillar, hice mis pininos de trillo. Esto era lo que se conocía como la Vuelta al Lago Corta. ¿Y por qué se llamaba la Vuelta al Lago Corta? Porque uno iniciaba en Panamá, la ciudad de Panamá, llegaba a la ciudad de Colón, cruzaba las esclusas, le daba la vuelta, agarraba hacia Quipo, entraba a lo que era la carretera que va hacia Limón, y uno se desviaba aquí, en este punto, y seguía por allá, y seguía a lo que era el trillo que se le llamaba, o aún se le llama, mal dicho, Vuelta al Lago Corta. Yo descarté esa idea porque hoy en día se trilla solamente de Sirí de los Sotos aquí abajo a la comunidad del Congo, que es aquí donde estoy. Un poquito más abajo está la escuela. Y por tradiciones, las personas que trillaban desde ese entonces y los nuevos siguen diciéndole la Vuelta Corta. Pero no hacen la vuelta al Lago Corta, pero no se le da ninguna vuelta al lago porque ya no parten desde Panamá. Simplemente llegan a la Chorrera, viajan por Chorrera, entran por Santa Rita y se trilla desde Sirí de los Sotos hasta la comunidad del Congo. Ese es el trillo. Entonces, ahorita mismo, el recorrido que estábamos haciendo, verificando esta ruta, no vamos a poder entrar por ese trillo de el Congo a salir a Sirí de los Sotos, porque dice que no se puede pasar. Estamos en el Hilux y hoy que tiene winche, son las 4 y pico de la tarde, casi las 5 de la tarde, así que no voy a aventurarme por ese lugar. Entonces voy a regresar nuevamente a la carretera que dejé, que es la carretera que va de Quipo a Limón, y voy a entrar nuevamente por el Limón para salir a Tres Hermanas, que fue la ruta que utilicé para entrar. La idea era hacer lo que entrar por el lado de Tres Hermanas, pasar por el pueblo de Limón, recorrer lo que es el río Indio, pase en el pueblo de Limón, y entrar por aquí por el Congo y salir a Siricito, pero no voy a poder hacerlo. Así que me voy a curar en salud, no me voy a aventurar por ahí. Y voy a volver a regresar por donde vine porque está recién cortado y ya pasé por ahí sin ningún tipo de problema. Hay dos que tres pasos que están de quebrada, pero sin problemas los pasé. Lo van a ver lo deben haber visto en los videos que voy a subir, que eso debe quedar atrás en la edición del video. Entonces, ese recorrido que hice y voy a regresar era lo que se llamaba la Vuelta al Lago Larga. En ese entonces hacía el mismo recorrido y en vez de entrar aquí en este trillo o en este camino que es el del Congo, uno seguía recto, se iba al pueblo de Limón, atravesaba todo el pueblo de Limón y se trillaba desde Limón, o bueno, en ese entonces se trillaba casi desde toda esta área, desde Quipo, me imagino. Nunca hice ese recorrido, eso fue por allá por el 1900, no me acuerdo, cuando yo todavía ni siquiera trillaba. En YouTube deben estar esos videos, los pueden buscar. Se trillaba desde Limón hasta casi Faldares. Y los primeros trilladores dicen que se trillaba hasta Santa Rita. Pero bueno, esos eran aquellos tiempos. Yo la conocí siendo Vuelta Larga, trillando desde Limón hasta Tres Hermanas. Eso fue lo que se conocía como la Vuelta Larga. Hoy en día, yo también corrijo a las personas, pues hoy en día no se hace ese trillo, ya nadie trilla por acá, nadie da la vuelta al lago, simplemente se trilla desde
Tres Hermanas hasta El Limón. Como ven, vieron en el video donde salí, pues el asfalto llega hasta el centro de salud de Limón. Así que bueno, voy a seguir, voy a volver nuevamente a la ruta por donde entré y seguimos. Bien, para que se ubiquen donde estamos, son las 5:30 de la tarde. Estamos en el Congo. Creo que esto pertenece a Chagres, sí, porque el Limón es de Chagres. El Congo debe pertenecer a Chagres. Todo lo que es esta área es corregimiento de Chagres. Bien, ¿dónde está el carro? Es la vía que entra hacia la cantera del Congo y la comunidad del Congo. Luego de eso está Nueva Esperanza. Y de ahí inicia lo que les hablaba, lo que era la vuelta corta, vuelta lago corta. Hoy en día el trillo va desde el Congo a Siricito, Siri de los Sotos en Capira. En algún punto de ese trillo divide Colón con Panamá Oeste, en este caso Capira. En algún momento de alguno de nuestros videos vamos a estar pasando por ese lugar. Vamos a preguntar porque sinceramente no sé dónde es exactamente. Hay una quebrada por ahí por esa área que creo que ahí es donde divide. Bueno, una no, hay varias. Una de esas tiene que ser y creo saber cuál es. Bueno, en algún momento, en alguno de nuestros tours, estaremos pasando por aquí. Bueno, el punto es que ya esta es la vía que viene de Cuipo hacia Limón de Chagres. Que esta es la vía que nos lleva hasta el río Indio, donde están las vistas que hicimos hace un rato. Y bueno, ya aquí pues ya carretera de asfalto, volvemos a entrar al trillo en El Limón y vamos a salir a Tres Hermanas. Bueno, les cuento. Aparentemente, tuve una desubicación en el recorrido. Esto, en el cruce anterior donde les decía que era Cuipo, el Congo y Limón, pues estaba mal. Estaba mal, no sé en qué momento. No sé, estoy en muchos cruces. Y bueno, y la gente me pregunta, Irwin, ¿pero cómo tú llegaste a su lugar? Y yo, bueno, me llegué metiéndome por una calle y preguntando, pues, y así conozco estos lugares. Bueno, el punto es que iba a hacer una toma, pues no la hice, porque no estaba, había mucha curva y no podía parar el carro, donde se veía el lago a lo alto. La cosa fue que ahí me confundí porque yo vi en qué momento quedó el lago de ese lado, si el lago debería estar del lado izquierdo y no del derecho. La cosa es que paré en un lugar a preguntar dónde estaba, hacia dónde iba y cuáles eran las calles. Y resulta que pues había muchos cruces y todo, me confundí. Entonces los muchachos me dicen que dónde estaba. Estaba cerca del lago y que había un acceso al lago. Miren qué bonito, ya estoy en el lago Gatún. Esta comunidad aquí se llama Los Cedros. Creo que esto es Chagres. Y como ven, hasta aquí llega la calle. Esto es el lago. Esto lo pueden buscar en Maps. Vamos a bajarlo para grabar. Así que esto aquí se llama la comunidad de Los Cedros. Miren qué bonito. Casa a la orilla del lago. Y para los que no saben, ya esto es, los panameños lo saben, pero a nivel mundial, como nos ven a nivel mundial, esto es el lago Gatún. El lago Gatún fue hecho artificialmente al represarse el río Chagres, y a medida que se iba inundando las áreas fueron adicionando otros ríos, como el río, por lo menos del lado oeste, que es el lado que yo conozco. Vamos a sentarnos aquí a explicarle eso, ya que estamos aquí a la orilla del lago. Con esta vista podemos aquí sentarnos a echar cuenta un rato. Ok, el lago Gatún se genera o se construye artificialmente con la construcción del canal para abastecer el tránsito de los barcos del canal de Panamá. Entonces, ¿cómo se hace? Principalmente se represa el río Chagres en Colón, donde hoy en día están las esclusas de Gatún, al lado, pueden pasar, hoy no vamos a pasar por ahí,
no sé, quizás en otro tour lo haremos. Se hace la represa sobre el río Chagres y se comienza a inundar las áreas aledañas al río. Y el lago se va extendiendo por las partes más bajas hasta alcanzar, no sé, habría que ver si podíamos encontrar un mapa de la época antes que se hiciera la construcción de la construcción del canal y por ende la creación del lago Gatún, hacia dónde iban los ríos Trinidad y Siri Grande, que abastecen por el lado oeste, como les decía, el lago Gatún. Entonces, llegamos a este punto, estamos en el área de Colón, no sé dónde, solo sé que los locales me dijeron que se llama El Cedro, y como ven aquí no hay nadie, ni siquiera la gente que vive aquí está por aquí, así que uno puede venir a estos lugares, las personas que le gusta ir a los lugares, disfrutar los lugares sin que no haya mucha gente, mucha bulla. Al que le gusta la pesca lo puede hacer, el que tiene un botecito puede venir aquí, inflable, no sé. La verdad, este es la razón por la cual hago estos videos, de conocer personalmente mi Panamá y darle a conocer a las personas esos lugares así que nadie llega, que tú puedes ir a pasar un domingo en familia tranquilo, conocer. Y esta gente aquí, en esta área, es muy hospitalaria, muy, muy sencilla, donde tú llegas te saludan. Muy parecido al área del interior, es esto aquí. Bueno, entonces vamos a la pequeña desviación que hicimos, que quedamos no perdidos, pero sí desubicados. Vamos a volver nuevamente a la carretera que ya en teoría conocemos para regresar. Pero bueno, estas son las cosas buenas cuando tú te desubicas o te pierdes o te metes por una calle que no es, te encuentras con estos lugares. Creo que me dijeron que se llama Los Cedros del lago o Lago de los Cedros, algo así es. Pero sí, en la entrada dice Los Cedros. Así que bueno, seguiremos el recorrido, todavía tenemos algo de luz y lo más seguro nos va a coger la noche en el camino. Bueno, miren lo que pasa. Ahorita salida ya del cruce de Siricito. Salí de Siricito, bueno, fui a Los Cedros. Los Cedros ya pues nada que ver con el tema del recorrido. Pero ahora salí de allá, en esta supuesta vía que era la principal, y miren con lo que me encuentro. Otro cruce. Entonces, allá atrás dice que es el Guabo. Aquí me imagino. Entonces no sé si es para allá o es para acá para volver al Limón. Así que tengo que sentarme aquí y esperar que pase alguien para preguntarle. O al menos que pregunten en aquella casa. O en esta. Pero es que por aquí la gente, para ser domingo, como que todo el mundo está durmiendo encerrado. Así que bueno, voy a preguntar. A ver para dónde es. Porque si no me voy a perder de nuevo. Ahora, asumiendo la lógica, me dice que es hacia allá porque es la calle que está con la doble línea. Y está mejor marcada. Bueno, voy a esperar un rato aquí, a ver si pasa alguien. O avanzo por allá. No sé, bueno, este paseo se puso muy bueno. Bueno, no esperé a que pasara alguien y seguí mi instinto. Y adivinen qué, cogí la que no era. No era esa que estaba bien marcada, era la otra. Me supuse porque cuando pasé había un letrero que decía La Encantada y hacia allá es donde tengo que ir. La cosa fue que paré en la primera calle, casa que encontré, y pregunté y le dije que iba para Limón y me dijeron que sí, que era esta calle, pero me dijo uff, está lejos, y son las 6 de la tarde, no sé qué llama lejos. Igual yo vengo para allá, vengo de allá, así que yo sé el recorrido. El único inconveniente es que yo cogí un pequeño atajo en antes, que es el que me perdió, porque del atajo salió un lugar cerca de la cantera del Congo. Y al querer hacer este recorrido para saber a dónde era la vía normal de asfalto, es que me he perdido todo, porque me he encontrado con muchos cruces. Y donde pensé que era izquierda, era derecha, donde pensé que era derecha, era izquierda, como les dije en el
video del cruce anterior, esto, les dije que una carretera venía de Quipo y la otra venía de Limón, pero no era así. Pero bueno, creo que ahora sí ya estamos en la carretera que es hacia Limón, donde salimos. Bueno, acabo de pasar otro cruce y de verdad que así mismo como en Capira está Siricito, Siri en los otros, Siri Grande Corregimiento, Río Siri Grande. Pues aquí es la misma cosa o hasta peor. Me acabo de encontrar un cruce donde hablaban de la Encantada arriba. Ah, bueno, ya llegué al... ahora entiendo. Acabo de pasar el cruce donde cogí el atajo, que es ahí. Bueno, ya sé dónde estoy. Un poco más atrás había un cruce que decía El Congo, La Encantada, arriba, Limón. Con las flechas y todo, ¿no? Entonces, ¿por qué vuelve, me iba a perder? ¿Por qué me hablaba de la Encantada? Yo no, pero si voy para la Encantadita. Entonces, cuando vienes de Siri de los Sotos, pasas la Encantada y la Encantadita allá en el Congo, pero acá hay otra Encantada arriba y abajo, y izquierda y derecha. Bueno, el punto es que ahora sí ya estoy en la carretera que por donde vine. Ya no me voy a perder, pero por coger el atajo ese me perdí. Bueno, es parte del paseo, así es que aprendo las otros lugares que conozco, los conozco así, perdiéndome, simplemente me meto por una calle y salgo por otra y digo, ah, ok, ya para la próxima ya sé cómo son los atajos, hacia dónde tira el atajo, hacia dónde sale el atajo. Si quiero coger por ahí o cojo la carretera principal, ¿sí? Seguimos.